Hola amigos, soy Claycan, estamos en un nuevo video para Dragon City. En esta ocasión voy a eclosionar a este dragón Cosmos. Voy a tratar de conseguir en el cruce a Wonder Dragon y también a Holy Dragon. Ojalá que los pueda conseguir en este video, pero primero vamos a ir al estadio. Vamos a hacer el último combate. Me parece que en este último combate ya me van a dar al dragón Dragon. Vamos a ver si es así. Vamos a hacer el último, bueno, no es el último ataque, pero me parece que aquí me van a dar al dragón. Vamos a ver si me lo dan sí o sí. Quisiera que me lo dieran aquí. Vamos a empezar con estos combates. Ah, qué mal plan. Empezó ella atacando y tenemos el mismo nivel. ¿Me puede dar en la torre? Ah, qué bien que no me dio en la torre. ¿Tengo el crítico? Creo que me parece que sí. Vamos. Vamos. 13.000. Qué bien. Genial. Llevo la ventaja. Parece que sí voy a ganar. Me estaba preocupando un poco, ya que si pierdes un combate aquí, prácticamente tienes que esperar muchísimo. Vamos a ir con este dragón para ver si le puedo dar en la torre. Le iba a dar con... Vamos a darle con el de tierra. Se ve genial ese dragón. Dragón noche, ya lo tengo, qué bien. Era el crítico, pero no le di en la torre. Vamos, dragón. Vamos a ver si con este ya debe de tener. Creo que sí voy a poder ganar. Ojalá que el otro no me salga tan fuerte para poder darle en la torre y conseguir a ese dragón nivel 22. Creo que lo tengo. Lo tengo. Tengo dos. El uno no tiene mucho que hacer. Vamos a darle con el puro. Me parece que el puro era el más fuerte. Bueno, ya mero. Vamos. Vamos. Quiero conseguir a ese dragón, al jefe de todos. De todas las leyendas. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Le va a dar en la torre. En esta ocasión sí voy a utilizar... Bueno, no, no voy a utilizar a todos. Todavía hay un ataque más. Ahí está. Lo tenemos. Ahí está. Vamos a ver. Me parece que ya hay... Genial. Creo que sí. Aquí debe de estar. Debe de estar el dragón. Ahí está. Lo tenemos. Vamos a eclosionarlo. Y también vamos a eclosionar, como dije, al dragón Cosmo. Vamos a eclosionar primero al dragón Cosmo. Y luego voy a intentar conseguir a los dragones que están. Vamos a ponerlo por aquí, tenemos espacio. Ahí está el dragón Cosmo de una vez. Qué bien, lo tengo. Ah, qué mal, siempre me pasa esto. Siempre me pasa esto. Me parece que estaba por aquí. ¿Dónde estás, dragón? Ah, qué mal. No puedo creer, siempre me pasa esto. ¿Por qué...? Acá está, malvado. Qué bien que ahora sí. Bueno, siempre me pasa porque estoy hablando y no le pongo atención dónde lo pongo. Ahí está. A veces me despista cuando aparece sus animaciones y todo ese rollo. Vamos a ver. Este dragoncito no tiene gran animación, pero creo que la segunda debe de estar bien. Ah, qué bien. Se ve genial. Ahí está el dragón Cosmo, que me va a hacer falta para hacer el cruce con... El dragón Cosmo con el dragón Victoria. Ah, qué bien, se desapareció el malvado. Ahí está de nuevo, se ve genial. Ahora estaremos haciendo el cruce. Voy a llevarlo hasta nivel 15. Ah, qué bien. Se ve bastante padre el dragón. Y sus tres animaciones como debe de ser. Ahí está, súper. Vamos a llevarlo al nivel 15 y vamos a dejarlo por ahí, porque el dragón Victoria ya está a nivel 15 también. Vamos a intentar conseguir a esos dragones. Ojalá que me salgan en este video. Bueno, ahí está. Nivel 15. Su última animación. Se ve genial. No hay ninguna duda. Vamos a buscar. Ya tengo al dragón arquero y también al Víctor listo. Pero quiero eclosionar antes a este dragón que acabamos de conseguir. Para ver qué tal está de padre. Sí o no. Ah, qué mal. Hay muchos. Tengo que ir hasta el final. Seguramente va a estar hasta el final. Vamos a darle recio para llegar. Debe de estar en el final el dragón. Se ve que va a ser... Que va a ser fuerte este dragón. Vamos. Tengo un sinfín de dragones aquí en el almacén que aún no los he eclosionado. Hay algunos como este de energía que aparece por ahí. Este que está aquí. Lo conseguí comprando algo de comida y a ese dragón. Pero la mayoría los he conseguido en evento. Es muy raro que haya comprado. Ahí está el dragón noche y también parece que ya lo tengo eclosionado.
Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás? Me parecía... Aquí está, qué bien. Dracon. Genial el dragón. No hay ninguna duda. Se ve genial. Bueno, ahí está. Bueno, qué mal plan. Primero hubiera... Ah, qué mal. No puedo creerlo. Bueno, vamos. Vamos a eclosionarlo de una vez. Ah, qué bien. Se ve súper grande. Bastante cabezón. Vamos a dejarlo en esta hábitat de luz. Ahí sí no se me va a perder. Qué bien. Se ve genial el dragón. Me gusta. Wow. Bueno, amigos, vamos a ver sus animaciones de este dragón que se ve genial. La verdad que se ve muy bien. Vamos a ver si tiene alguna animación. Ahí está. Se ve bien cabezón. Se ve súper. Me gusta. No pensé que se fuera a ver así. Vamos a alimentarlo para ver su segunda animación. Eso es todo lo que hace aquí. Pero bueno, por lo menos tiene algo el malvado. Qué bien se ve. Me gusta cómo se ve este dragón. Sigue haciendo lo mismo. Vamos. Bueno, creo que vamos a aumentarlo, porque este dragón va a ser como los dragones heroicos que puede tener su animación cuando esté más grande. Esta es su segunda animación. Debe, al nivel 15 debe de tener su última animación. Ahí está, se ve genial. No hay ninguna duda. Ahora se hizo muy chico, muy chiquito. Quisiera ver, vamos a alimentarlo, quiero ver qué tan fuerte. Vamos a ver acá. Bueno, un dragón que sus elementos... Se ve que puede ser algo bastante fuerte. Me gusta este dragoncito. Vamos a alimentarlo para ver si tiene al nivel 15 otra animación el malvado. Vamos a seguir. Vamos a ver. Ahí está, la tiene. Genial, se ve grande. Ahora sí parece mucho más fuerte. Se ve mucho más grande. Gana un buen de oro. Eso es cierto. Ahí está. Me va a gustar este dragón. La verdad que me va a gustar. Vamos a ponerlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Error de dedo. ¿Qué pasó? Bueno, ahora sí. Vamos a alimentarlo a nivel 20 para ver qué tanto aumenta. Me gusta. Creo que lo puedo entrenar y ponerle sus estrellas doradas a ver qué tanto aumenta. Vamos a verlo. Bueno, 13.000 tiene de vida. Hay que ponerle sus estrellas doradas. Me gusta el dragón, se ve genial. Es el jefe de los de las leyendas de Zeus. Vamos a dejarlo por ahí porque quiero hacer algunos cruces. Ah, qué mal salió ese dragoncillo. Vamos a ver ahora sí. Y es el dragón Cosmo, que por cierto ya no recuerdo ¿En qué hábitat lo dejé? Ah, qué mal. No recuerdo que... Este dragón, ¿qué elemento era el dragón Cosmo? Qué mal por eso. Me parece que era oscuro. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver. Primero era el dragón Cosmo. Vamos a ver en el de tierra primero. Dragón Cosmo, ¿dónde estás? Muchas veces no me fijo ni qué, ni cuáles son sus elementos. Simplemente los saco y ya. Muy mal por eso. Bueno, ¿cuál era? Me parece que era de planta. Creo era de planta. Vamos a buscar en el de planta. Hasta el nivel 15. Vamos al nivel 15 para ver si lo encontramos. Ojalá que esté por aquí. No recuerdo bien. No puedo creer, pierdo los dragones. No, no va a ser de planta porque no está por acá. Una vez más para ver si recuerdo en dónde dejé al malvado dragón. Ahí está. Era tierra. Vamos a ponerlo. Ahora sí, vamos, una disculpa por eso. Vamos a ponerlo, era tierra el malvado. Me parece que estaba buscando... ¡Equivocado! Vamos a ver dónde está nivel 15. ¿Dónde estás, malvado? Por aquí debe de estar. Ya tengo un montón de dragones a nivel 15. Vamos a ver si me sale. Ojalá que sí me salga. Bueno, ¿dónde está? Se me pasó. ¿Qué pasó? Aquí están revueltos. Ahí. Bueno, no, no está. Vamos, dragoncito, aquí está. Ahora sí. Vamos a ver.
Y el dragón... Ahí está el dragón. Vamos a ver, debe estar más para abajo. No me acuerdo qué nivel lo tengo al malvado. Dragón Victoria. Me parece que nivel 15 también está. Debe de estar por aquí ya. Bueno, ahí está el dragón Victor. Acá está el dragón Victoria. Vamos a hacer un intento para ver si podemos conseguir a Wonder Dragon. Ahí está. Vamos a ver cuánto es lo que sale. Vamos, ojalá que sí me saliera para eclosionar. 30 es un puro quemal. Es un puro. No puedo creer, me están saliendo dragones puros a diestra y siniestra. Pero bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver si pude conseguir algún... Ah, qué mal, no puedo creerlo. Vamos a terminar un cruce que está por aquí, donde estoy apareando al dragón Víctor y Victoria. Me salió 15 horas, 16 horas. No creo que sea. No creo que sea el dragón que estoy tratando de conseguir. Vamos a quitar a este que cuesta menos. Estoy gastando gemas. Y esos dragones no van a salir tan fácil, los malvados. Vamos a ver si me sale aunque sea uno. No. No puedo creerlo, no me salió. Vamos con un nuevo intento. Vamos a ver. No me gusta porque aquí está de un modo. Primero hay que poner al dragón. Al dragón Víctor y luego al arquero, según aquí. Pero en la información de Facebook marca que primero debe de ser el arquero. Voy a intentar primero el arquero, a ver qué es lo que pasa. Vamos a intentar primero el arquero. El arquero me parece que es metal. Vamos a ver, aquí está. Bueno, ese es el corredor. Es el corredor. Igual y me equivoqué y puse al dragón corredor y por eso no me salió. Vamos a buscar el arquero, debe estar más acá abajo. O estoy buscando en un lugar que no es. Nuevamente me equivoqué. ¿O qué pasó con eso? No me fijé bien. Puede que haya sido el dragón corredor el que puse, pero es el arquero. Y el arquero lo tengo. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, no está. ¿Qué pasó? En este video estoy teniendo algunos errores. Me parece que ya lo tenía eclosionado al dragón arquero. Creo que está aquí. Aquí está, sí, ya lo tenía. Y lo estaba buscando en equivocado. Vamos una vez más. No puedo creerlo. Ando muy despistado porque, bueno, no está saliendo lo que quiero. No está saliendo. No estoy pudiendo conseguir a este dragón. Solamente estoy consiguiendo a los dragones puros. Solamente me salen puros. Es muy difícil. Cuando estos jokers tienen el elemento puro, siempre van a salir puros. Está muy difícil. El arquero, ahí está. Vamos con el arquero. Y nuevamente, al dragón Victor. Este está por aquí cerca. Vamos a ver si lo encontramos. Me parece que en una ocasión me equivoqué y puse al dragón corredor en lugar de al dragón arquero. Muy mal por eso. Aquí está el dragón Victor. Vamos a ver cuántas horas sale. Ojalá que me salga uno, aunque sea, ya gasté muchas gemas. Ah, qué bien, sí es, creo que sí es 12, 13 horas, debe de ser 13 horas es... ¿Qué pasó? No, son 32 horas, no, sí, sí es. Acá como ven son 17 horas. Pero mi montaña de cría la tengo en un nivel, nivel 2, y debe de ser ese dragón. Vamos a sacarlo de una vez. Creo que sí es, así que vamos a ver, ojalá que sí sea, no quisiera equivocarme. Pero creo que sí puede ser. Por lo menos ya tengo a uno. Y entonces estaré, si llega a ser, voy a intentar el cruce para el otro dragón. Vamos a ver si eso no es. ¡Wow! No puedo creerlo. No es. ¡Qué tristeza! No puede ser. Vamos con un nuevo intento. Este dragón tardaba 20 horas, solamente me tendría que tardar 16 horas. Ya cambió, no puedo creer. Malvado dragón, ¿por qué apareciste ahí? Me he quedado traumado, creo que no voy a poder conseguir a estos. Ya intenté muchas veces y aún no. Vamos una vez más.
No puedo creer que no estés. 7 horas tampoco va a ser y ya no voy a adelantar. Todavía faltan 4 días. Voy a intentar conseguirlo. Este dragón me tiene que tardar 13 horas, por lo mucho 13 horas. Este que está aquí. Es lo que está marcando ahí, 17, pero tiene que ser, pensé que era, no puedo creer. Bueno amigos, no se les olvide darle like si les gustó este video. Nos vemos en el siguiente. Suerte en los eventos. Bye. Malvado dragón, cielo.